Palo, ole, allá va. Vamos, el palo, palo. Atrás, atrás. Thank you.
esa. No. Les recordamos que pueden suscribirse al canal, es gratis. Activan la campanita, ponen me gusta si les gustó. Y a nosotros eso nos sirve y mucho. Ya saben, YouTube, Memorias de Bicicleta, Instagram también Memorias de Bicicleta. Nos pueden seguir el día a día o para estar más actualizados. Hay un señor que vende helado, allá. Estamos tomando unos mates con la negra. Va, yo, ella comiendo lo suyo, ella, esa morocha que está ahí, la salteña, es la culpable que tengamos que modificar constantemente para bien la bicicleta. Entonces, de acuerdo al viaje o a la zona donde vamos, tratamos de ir modificando. Es prueba y error, ¿no? Esto no es una ciencia, no es matemática. Lola, vení, vení. Anda enojada porque hay perros. Loli, abajo, abajo, abajo. Muy bien, espera ahí un poquito. Mirá la gente que va a pensar que tenés mal carácter, ¿eh? Esperamos un poquito, les voy a mostrar tu carro, ¿sí? Tu caja. Les decía, entonces, esto es prueba y error. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que ella disfrute, que la pase bien. No solamente yo. Y para los que hemos viajado sabemos que este señor que está ahí arriba, Don Febo, es el que manda, mejor dicho, la Pachamama, la naturaleza, la madre tierra es la que manda. Y a mí no me gusta que ella
pase mal, ni frío, ni calor, aunque es como todos, ¿no? Siempre pasamos frío, calor, hambre, sueño, sed en los viajes, pero que sea lo más suave posible. Entonces le construí esto, que también les voy a mostrar cómo lo hice. Para mí no es una ciencia esto, para mí es tratar de ir viendo cómo puede viajar ella, cómo lo puedo hacer más confortable, porque los vientos pegan, el sol, la lluvia, el frío, y como vamos a la cordillera de los Andes, esta vez le construí esto. Fíjense cómo está, le hice unas ventanitas también para el caso que haya sol de los laterales. ¿Ven? Ahí está, le construí esta ventanita que tiene velcro o abrojo, no sé cómo le llaman. Acá también, adelante, ¿ven? Esto también tiene acá. ¿Ven? Y esto va así. Así es así. Si hay sol, la tapo. Y si no, si hay viento con arena, trato que no le pegue el viento ni la arena. Acá algunos van a decir, ¿y por qué acá está abierto? Porque tampoco la quiero tener hermética. Acá atrás también, en el caso que ella, repito, haya viento o un poco de lluvia, no del todo, porque si hay lluvia total se va a mojar, pero yo me puedo poner un abrigo, yo me puedo poner un traje de lluvia, pero ella no. De todas maneras, como es aventura, siempre va a haber ápero, ápero, ápero. Los áperos van a sobrar. Y sí, ya sabemos que el y sí también va a existir siempre, ¿no? Ella se acostumbró a viajar libre, a que el aire, el viento, el sol, todo le pegue. Entonces trato de buscarle la forma para también la pase bien y sea confortable su viaje. Esto se levanta, se dobla así. Y acá, coloco ahí, acá también. Así no va golpeteando. Acá también esto se dobla. Se queda ahí y así todas las ventanas. Y ahí está con las ventanas abiertas. Así ella, si el día amerita, si el día está bueno, el sol le puede pegar, no pasa nada. Pero si hay mucho sol y para que ella pueda dormir, le hice eso, donde esto es impermeable. Pero repito, es más que nada para algo urgente como ser los vientos con arena, con mucha tierra, cosa que a ella no le pegue. Yo me puedo poner un protector en los ojos, en la cara, pero ella no. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le ponemos? ¿Ven? Tiene ventanitas por todos lados. Y también, si quiero, le puedo, ahora les voy a mostrar cómo también puedo hacer eso, que se la capota salga para que ella pueda disfrutar del sol, en el caso que haya sol, ¿no? Vamos a ver. En el caso que el día esté lindo, así la negra puede ir ahí. También va de este modo, con los laterales todo cubierto, para que el viento en este caso, pero repito, no es el ABC, ni esto es una ciencia exacta, en el cual así tiene que ser, porque si hay mucho viento también eso es peligroso, porque se embolsa el viento y me va a mover mucho la bicicleta. Entonces, en el caso que haya un viento normal, no sé, como para refrescar un poco, en este caso puedo abrirle así, en este caso del todo, salvo, repito, hoy es un día primaveral, miren qué lindo acá este lugar, dicho sea de paso, y entonces ella puede ir tranquilamente ahí, ahora les muestro cómo va. Arriba, hop, ahí va, a ver, mirá, así, así. En este caso ella viajaría de este modo, ahí nomás. ¿Ven? Eso es lo que yo les decía, para que ella pueda viajar así tranquilamente y no le moleste nada y pueda disfrutar del clima, del aire, el sol, el viento, también en el caso que se pueda, ¿no? Loli, mira, miren qué linda que está mi negra.
Dicho sea de paso, fíjense cómo ella ahí puede ver todo, como ahora que está chusmeando, que mira a toda la gente. Fíjense cómo viajaría ella. ¿Ven cómo va? Repito, para que esto ella pueda hacer, tener un viaje placentero. Y esto inclusive ya saben que se puede sacar, se quita todo. Y ahora la vamos a tapar a la negra a ver cómo va ahí. Aunque no le va a gustar, porque a ella le gusta disfrutar así el viento. A ella le gusta la naturaleza. Ahí está, tapadita, cubierta. Si quiero, le bajo las ventanas también para que en el caso que ella quiera dormir, puedo hacer que ella vaya más tranquila. ¿Ven ahí? Ahí está Loli. Hola, Loli. ¿Ven cómo está? Ahí está echadita. Entra perfecta en esa caja. Y como les decía, ven, pónganle que hay mucho sol. Esto puedo bajarle. Hago de acá. Hago así. Y ahí está, ¿ven? No se ve más nada de Lola. Si quiero, también hago lo mismo con esta ventana. Fíjense qué bueno. Y ella, como le gusta, les dije, ¿no? Ella le gusta aparecer. Lola Figuretti, creo que la va a pasar bomba. El que va a tener que pedalear más voy a ser yo. ¿Por qué? Porque estar en este... con esta cosa que no es pesada, es muy livianita. La tela se llama Tracker o Trucker, no sé, algo así se llama la tela. Es una tela impermeable, 100% impermeable, ya la probé. Es lo mismo que hice esto también, la fabriqué. Y me hice un tarp también. Entonces ella está ahí. Entonces si quiero, le bajo esto, pongo ahí, pongo acá. Y ahí está. Y cada vez la vamos dejando más encerrada la negra. Pero ahora solamente es una muestra. Bajamos de acá. Ahí, y ahí puede dormir y tiene independencia total. Miren, esto baja así y ahí no le pega el sol de ninguna manera. Yo viajo de acuerdo a lo que creo, entonces, y trato de que Lolita, que está ahí adentro, la pase bomba. Miren qué bueno.